mis estimados amigos, colegas, acordeonistas, les saludamos aquí en Acordeones Roma. Vámonos con este nuevo video que les traemos. Nos han estado preguntando mucho por ahí sobre los acordes. Les vamos a ayudar de voladita, es algo bien rápido, algo que se necesita. El video lo vamos a hacer de volada, pero los acordes es algo que se necesita mucho, mucho, mucho para la música. Sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Listo, mis amigos, ya andamos aquí. Pues bueno, vamos a explicar primero que nada qué es un acorde, ¿no? Un acorde, teóricamente, es un grupo de notas organizadas o que pertenecen a la escala o dependiendo de dónde tú vayas a hacer o el tipo de acorde que vayas a hacer. En este caso vamos a hablar de las triadas. La triada es básicamente el acorde más simple, el acorde más sencillo, que como su nombre lo dice, es un acorde de tres notas, ¿sí? Hay diferentes triadas, diferentes cualidades, la cual sería mayor, menor, aumentada, disminuida. Son las pues más básicas que podríamos decir que necesitamos, ¿no? Ahorita yo te voy a ayudar a que conozcas un poquito la mayor y que de la mayor puedas sacar la triada menor o el acorde menor. Este acordeón que yo tengo, mis amigos, es un acordeón en tono de mi, pero pues tú puedes hacerlo en cualquier acordeón. Vamos a suponer que las notas, o vamos a suponer que es un acordeón en sol, ¿sí? Para que las notas se te hagan un poquito más fáciles de digerir, ¿ok? Vamos a hacerlo pues. Entonces, tú ya te sabes la escala de sol, me imagino. La escala de sol, voy a tocar dos octavas. Como ya sabes, la escala tiene 7 grados, 7 notas diferentes, más la octava. En este caso vamos a empezar de aquí. Empezaríamos, acuérdate, este acordeón suena en mi, porque es un acordeón de mi. Realmente estoy tocando la escala de mi, pero te voy a hacer, lo vamos a ejemplificar como si fuera la escala de sol, para que le sea más fácil digerir las notas, ¿no? Tendríamos básicamente lo que es el tono de, o la nota de sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol. Tenemos las 8 notas. El acorde, básicamente, para hacer la triada de sol mayor, vamos a agarrar lo que vendría siendo el primero, el tercer y el quinto grado de la escala de sol mayor, que en este caso vendría siendo el sol. El número 3 vendría siendo el si. Entonces ya tendremos 1, 3. ¿De dónde? De la escala, acuérdate, no el botón 3 ni el botón 1, el grado 1 y el grado 3 de la escala de sol mayor, que en este caso es la que estamos haciendo. Entonces tendremos el sol, que es el primer grado, y luego el tercer grado es el si, y luego el quinto grado es el re. Entonces, de la escala hicimos el 1, el 3 y el 5. ¿Qué hacemos? Los tocamos juntos. Y esos 3 grados de la escala de sol, al combinarlos o al tocarlos al mismo tiempo, ¿adivina qué? Pues te dan la triada del acorde de sol mayor. Así de fácil, mira. Es sencillo. ¿Sí? Entonces, recapitulando, recordamos que es el primero, el tercero y el quinto grado de la escala de sol mayor. En este caso, la escala de sol, las notas son sol, la, si, es el tercer grado, el cuarto es do, el quinto es re. De ahí, para pasarnos al acorde menor, muy simple, para que puedas practicar algo más de volada. Hay una teoría también detrás del acorde menor, pero para que sepas de volada, la única diferencia entre la triada mayor y la triada menor es que el tercer grado se baja medio tono. En este caso, si nosotros tendríamos en la triada de sol mayor, tenemos sol, si, re, la nota del medio, que sería la tercera, se va a bajar medio tono. Entonces, en vez de ser si, va a venir a ser si bemol. Básicamente, nada más nos pasamos de aquí a aquí y tenemos un acorde de sol menor. Entonces, ya sabemos, la triada mayor es el primero, tercero, quinto grado, y la triada menor, lo único que hacemos es que bajamos el tercer grado, medio tono, nos da un si bemol y tenemos la triada menor. Bueno, mis queridos amigos, ahí quedó ya este video donde te explicamos, pues te ayudamos a hacer los acordes. Esperamos, como siempre, te sea de beneficio, te sea de ayuda. Nos despedimos, no sin antes recordarles que este viernes 25 de octubre a las 7:45 vamos a tener el primer evento del Open Mic Night, que es pues básicamente vamos a tener aquí listo para que vengas, te eches unas rolas, cotorrees, conozcas más músicos. Así que si te gusta el acordeón, te gusta el bajo sexto, la guitarra, lo que tú hagas,
cualquier aspecto o área de la música, si cuentas chistes, vente, aquí va a estar el micrófono abierto, va a estar listo para cotorrear. Queremos pues que nos acompañes. También recordarles que ya tenemos marcas nuevas de guitarras aquí, Takamine, tenemos diferentes opciones, luces, ya tenemos audio también, tenemos diferentes cosas. Ven a visitarnos, ven a conocer la tienda, nos daría mucho gusto saludarte, conocerte, a nuestros amigos, clientes siempre. Pues bueno, aquí los esperamos. Ya saben, sus amigos de Acordeones Roma, 214-336-6803 y en www.forteacordeons.com. Ahí estamos, mis amigos, hasta la próxima.